Hola y bienvenidos a una nueva edición de Diálogo. Les saluda Shen Qian desde Beijing. La ciudad china de Shenzhen aprobó recientemente una regulación sobre el testamento en vida, lo que la convierte en la primera ciudad de la parte continental de China en permitir a pacientes en estado crítico rechazar un tratamiento excesivo para salvar sus vidas. ¿De qué se trata este cambio de regulación y en un país que se enfrenta al envejecimiento de la población como China? ¿Qué tipo de servicios se deben ofrecer para el cuidado de las personas de tercera edad? Para ampliar estos temas, hoy conectaremos con Zhao Ting, profesora de la Universidad Jiao Tong de Beijing. Hola, profesora Zhao, bienvenida a nuestro programa. Muchas gracias por la invitación. Y antes de nada, veamos un vídeo para conocer el concepto del testamento en vida. Recientemente, el borrador revisado del Reglamento Médico de la Zona Económica Especial de Shenzhen incluyó por primera vez en el país el derecho a morir de los pacientes, es decir, el testamento en vida, en los reglamentos locales, una normativa que se implementará a partir del 1 de enero de 2023. Según la nueva regulación, los residentes de esta ciudad tendrán la última palabra para decidir cómo serán tratados desde el punto de vista médico durante sus últimos días de vida. El testamento en vida es un documento legal que las personas firman por adelantado mientras están lúcidas, indicando de antemano qué tipo de atención médica quieren o no al final de sus vidas. El propósito del testamento en vida es guiar a las personas a recibir cuidados paliativos para aliviar el dolor y calmar la mente, reemplazar las medidas físicas y mentales de rescate ineficaces y excesivas, mantener la dignidad de la persona hasta el último momento y poder decir adiós al mundo sin dolor, sin miedo y en paz. De hecho, desde 1993, organizaciones sin ánimo de lucro e instituciones médicas en Beijing, Shenzhen, Guangzhou, Nanjing y otros lugares han llevado a cabo sucesivamente la promoción del testamento en vida. Esta vez, la iniciativa legislativa de Shenzhen para establecer un sistema de testamento en vida ha permitido que los testamentos en vida obtengan la garantía legal. Los expertos legales en China dijeron que el Código Civil, una ley nacional que entró en vigor el 1 de enero de 2021, proporciona una base legal para estas prácticas. El artículo 1002 del Código Civil establece la seguridad y la dignidad de la vida de una persona están protegidas por la ley y no pueden ser vulneradas por ninguna organización o individuo. A través del vídeo que acabamos de ver, entendemos qué es un testamento en vida. Entonces, ¿cómo valora usted la importancia social de incorporar los testamentos en vida en la legislación local? ¿Y qué significado tiene esto para las personas comunes como usted y yo? Bueno, básicamente creo que esta iniciativa que acaban de tomar en Shenzhen marca un gran avance en la legislación médica de China y a largo plazo ayudará a promover el concepto de morir con dignidad en toda la sociedad, con lo cual ha recibido tanta atención pública aquí en China, pues porque ataca una de las mayores preocupaciones de las personas mayores, ¿no? Sabemos que antes el tema es problemático en nuestra sociedad, problemático en el sentido de que nuestra concepción cultural hacia la muerte y una mentalidad más orientada por el bienestar de la familia que por el individuo y todo eso hace que a la hora de tomar algunas decisiones individuales suelen venir en juego varios factores sociales, culturales y sobre todo los de la familia. Bueno, a veces dificulta mucho el proceso. Entonces, con esa acción pionera de Shenzhen se ha demostrado que en una sociedad cada vez más moderna ya empezamos a hablar cada vez más del tema y muchos otros derivados que realmente atienden y dan respuesta a muchas preocupaciones que a todos se nos plantean en la vida. Porque este tema sobre la muerte denota que todos tenemos la autonomía de decidir ante el final proceso de nuestra vida y tenemos derecho a morir dignamente. Como se ha dicho en el vídeo, el testamento vital consiste en respetar a la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, a través de constar la voluntad de los enfermos terminales sobre qué tratamiento médico que les implique que llegado a un momento de muerte irreversible que sea previsto y determinado por instituciones sanitarias y profesional de salud, los médicos y demás personal sanitario no nos alargan artificial e innecesariamente la vida, sino que nos aplique tratamientos paliativos que nos ayudan a aliviar el dolor, el sufrimiento y nos dejan descansar en paz, ¿no? Y la regulación del testamento vital a nivel legislativo, por una parte, creo que permite que los pacientes críticos decidan si someterse a tratamientos para prolongar la vida. La legislación salvaguarda su derecho a la autodeterminación, determinación y la dignidad de la vida. Por otra parte, concede a las instituciones sanitarias y profesionales de salud gradas referentes sobre su poder, su proceder técnico, ¿no? Y en este sentido también creo que ayuda a evitar tratamientos excesivos, porque bueno, eso sucede que por la idea tradicional y muchos familiares de enfermo terminal en China quieren intentar rescatar al enfermo a toda costa sin escatimar esfuerzos a pesar de estar en la muerte irreversible. Muchas veces resulta que al paciente el desperdicio de recurso médico no le disminuye nada el sufrimiento y los últimos momentos de su vida, ¿no? Entonces, por último, creo que un ordenamiento jurídico no solo regula las actividades sociales, sino también marca la dirección en que se desarrolla una sociedad, ¿no? Hay que indicar que va a sacudir algunas mentalidades tradicionales de China, sobre todo aquellas relaciones con la familia. Como he dicho, vivimos en una sociedad tradicional en la que el tomar todas las medidas posibles para el no tomar todas las medidas posibles para mantener con vida a una persona a veces se considera vergonzoso. En nuestra cultura tratamos de evadir, pensar en la muerte o el final de la vida, tanto hasta que pronunciar la palabra morir o muerte en chino es tabú, ¿no? Y dentro de la familia apenas hablamos de ellas porque se considera que hay reticencia a hablar de esas cuestiones. Eso hace que, bueno, todos los miembros familiares suelen pensar con la vista orientadas al bienestar de toda la familia. Así que muchas veces a lo mejor el paciente se carga a sí mismo un montón de pesos morales mientras sufre de un gran dolor físico sin querer enterar a la familia de que prefiere pagarse del tratamiento, pero no quiere hacerlos tristes, ¿no? Y los familiares a su parte también viven muchísima presión. Entonces yo creo que con el testamento no cargas con esa responsabilidad a los familiares porque prevalece la opción escogida por el paciente, por lo que ayuda mucho a la familia y al equipo médico que lo está atendiendo. En el futuro, si se dan las condiciones determinadas, ¿considerará o apoyará a los miembros de su familia para que firmen un testamento en vida? Bueno, en principio voy a respetar y apoyar todas las decisiones que toman mis familias. Y sobre este tema, creo que voy a intentar empezar por comunicar con ellos por algo ligero. Por ejemplo, empezar por hablar del miedo sobre la muerte, apoyarlos y poquito a poco arrancar algunos asuntos más serios. De una manera u otra voy haciendo los pasos, ¿no? Bueno, de una manera respeto toda su autonomía a la hora de tomar decisión. Pues mientras tanto, vale la pena señalar que aunque la tecnología médica moderna desarrolla muy rápido, todavía hay muchas enfermedades cuyas causas y cursos quedan por conocer totalmente. A veces el diagnóstico o juicio sobre el estado de vida de un mismo paciente varían según diferentes médicos, ¿no? Y nuevos medicamentos y tratamientos se están publicitando constantemente. Así que como el testamento vital es una degradación anticipada, creo que en casos concretos debemos examinar el testamento vital, desde una perspectiva de desarrollo, ¿no? Y todas las personas comunes como tú y yo, creo que debe de haber más popularización de los conocimientos e informaciones al respecto. ¿Y cómo ve las perspectivas de implementación del testamento en vida en China? En su opinión, ¿cuáles son los desafíos a los que se enfrentará la promoción de los testamentos en vida en toda la nación? Bueno, a pesar del efecto positivo traído por la legislación, yo creo que una implementación práctica a nivel nacional requiere reglas más detalladas y específicas. Por ejemplo, cómo se define la etapa final de la vida. Tal vez los expertos médicos tienen que enumerar las circunstancias en las que los pacientes puedan rechazar un tratamiento para prolongar la vida, ¿no? Además, aún no ha dejado claro en la regulación sobre cómo definir que el paciente sea con capacidad suficiente para expresar libremente la decisión de su destino, ¿no? Tampoco queda claro cómo asegurar que el paciente se encuentra en las circunstancias necesarias de comunicar bien su propia voluntad sin ninguna influencia ajena, ¿no? En este sentido, yo creo que es urgente construir un sistema notarial para evitar los abusos. Y de hecho, además a nivel de tramitación, los médicos que trabajan frente a frente con los enfermos terminales viven muchas situaciones muy complejas, donde tienen que considerar con mucho cuidado, por ejemplo, cuál es el momento y cuál es el lugar apropiado para instruir previamente la muerte, ¿no? Cuáles son las instituciones capaces de hacer valer este documento previo. Todos los diagnósticos, criterios de evaluación del testimonio de estado crítico pueden afectar la decisión del paciente. Y como las consecuencias son irreversibles, el paciente tiene derecho a enterarse de todos los riesgos posibles. Sin embargo, como hay un montón de conceptos médicos, legales y involucrados, es difícil que una persona común como tú y yo abarque tanto, y seguramente necesita orientación y servicios. Bueno, y en realidad algunos estudios han indicado que aunque los números de las personas que instruyen un testamento vital está aumentando año a año, pero básicamente están más distribuidos en ciudades grandes o desarrolladas, como en las zonas costeras del sureste, con alto nivel de desarrollo económico, cultural, y pues a decir verdad, pues mayoritariamente son bastante internacionalizadas. Pues como la brecha entre las partes oriental y occidental y la brecha entre las zonas urbanas y rurales sigue siendo enorme. Yo creo que va a llevar tiempo para llegar a una implementación nacional. Y para los pacientes de edad avanzada o los enfermos terminales, además de poder firmar un testamento en vida, poder recibir cuidados paliativos también es una parte importante de su elección a morir con dignidad. Y según sus conocimientos, ¿cómo se están desarrollando los servicios de cuidados paliativos en China? Sabemos que en los países desarrollados los cuidados paliativos ya han recorrido una larga historia y muchos países ya poseen leyes particulares, reglamentos relativamente completos, sistema de seguros, así como sus propias incluso escalas de indicadores de calidad y eficiencia de los servicios hospitalarios que, bueno, adaptan bien a las condiciones de cada país. En China, el desarrollo de los cuidados paliativos empieza en los 80. 80 del siglo pasado, con la construcción del primer hospital en Hong Kong. Él propuso servicios de hospicios y estableció un equipo de cuidados paliativos. Y 6 años después se construyó el Centro de Investigación de Hospicio de la Universidad Médica de Tianjin y en Shanghai, el primer hospital de hospicio del continente. Y a partir de entonces va formándose un sistema básico de los cuidados paliativos, y actualmente el gobierno sigue promoviendo su desarrollo para ayudar a satisfacer sus necesidades físicas, mentales y a morir con mayor consuelo y dignidad a los enfermos terminales. A partir del año 2017, China aplicó un programa de cuidados paliativos para enfermos terminales en 5 ciudades y distritos municipales, incluido el distrito de Heidian de Beijing, el de Putuo en Shanghai y la ciudad de Changchun en la provincia nororiental de Jilin. Luego, en 2019, lo puso a prueba en Shanghai y otras más de 60 ciudades y distritos municipales. Según los datos oficiales, en total, un total de 283.000 enfermos terminales recibieron atención paliativa en el país en 2018. Los cuidados paliativos a los enfermos terminales yo creo que forman una parte importante de nuestro sistema nacional de asistencia médica para ancianos, y por este mismo motivo el gobierno pide que se hagan más estudios, investigaciones, y se reclutan más profesionales y se mejoran los mecanismos al servicio del programa. Quiero decir, actualmente el programa pretende dar a conocer sobre los servicios paliativos a las personas en estado terminal, que incluirán guías sobre medicamentos y otras informaciones para que los enfermos terminales de todo el país tengan un acceso fácil a los servicios paliativos. Como hemos mencionado anteriormente, debido a la influencia de las ideas tradicionales, la educación para la muerte es un tema relativamente tabú en la vida de los chinos. Y aunque actualmente se ofrecen cursos de educación para la muerte en algunas universidades, es innegable que la educación para la muerte en nuestro país todavía se encuentra en una etapa incipiente, con un comienzo tardío y una baja popularidad, mientras que el plan de estudios y el modelo de enseñanza todavía necesita perfeccionarse más. En su opinión, ¿por qué se necesita impartir cursos de educación para la muerte en los colegios? ¿Y qué significado tiene, especialmente para los niños y los adolescentes, recibir educación para la muerte? Bueno, la educación sobre la muerte es un cuerpo de conocimiento que en nuestro país aún no está integrado en el proceso de formación social, pero que podría aportar mucho al mismo, ¿no? La civilización china valora mucho el buen comienzo y el buen final de muchas cosas, un buen final de la vida, a saber, la muerte, que solamente tenemos una vez en la vida, tiene sus condiciones necesarias. Por ejemplo, saber de antemano el momento que sucede y poder afrontarlo tranquilamente, sin dolor en el cuerpo ni estorbos en la mente, ¿no? A condiciones de los cuales se puede descansar en paz. Entonces, afrontar la muerte es una condición necesaria para obtener un buen final de la vida, cuya realización solamente la posibilita una buena educación para la muerte. Como ya he dicho, como la muerte es un tabú cultural, aquí en China la educación sobre la muerte nunca ha integrado en el sistema educativo. En consecuencia, muchos pacientes tienen enorme confusión y preocupaciones pendientes al final de su vida, una evidente contradicción entre la realidad cultural y tremendas necesidades del hospicio deben de resolverse por medio de educación. Por tanto, se reivindican actualmente cursos de educación sobre la muerte en colegios y universidades, a propósito de orientar a la gente a comprender y reflexionar multidimensionales sobre la muerte, ¿no? Mucha gente cree que solo los ancianos o los enfermos terminales deberían planear la muerte, pero no es así. Y en realidad la conciencia de la muerte comienza a edades bastante tempranas. Hay estudios que dicen que ya desde los 5 años los niños ya conocen la existencia de la muerte, aunque no como un proceso irreversible, pero muy pronto, entre 5 y 9 años, ya empiezan a comprender la muerte como final. Además, la cultura de evitar esta cuestión también puede llevar a una ignorancia a la muerte, ¿no? Y cuando, por ejemplo, se halla en contratiempo, lo resuelve con suicidio o decisiones muy malas. En este sentido, yo creo que todos los adultos deben reflexionar qué respuestas a las inquietudes frente a la muerte de personas de todas edades, sobre todo los menores, y cómo les ayudamos a razonar sobre ella, a apreciar la vida y planearla con una actitud optimista y positiva. Según un pronóstico del Centro de Investigación de Población y Desarrollo de China, para el año 2032, el número de personas mayores de 60 años superará los 400 millones en China. Eso significa que el país ha entrado en una etapa de envejecimiento moderado. Veamos. Desde el comienzo del siglo XXI, el proceso de envejecimiento de la sociedad china ha avanzado rápidamente. Como país en desarrollo en el que vive una quinta parte de la población mundial, el envejecimiento de la población de China se caracteriza por una velocidad rápida, un corto espacio de tiempo y un número absoluto enorme. Según los datos del séptimo censo nacional publicado por la Oficina Nacional de Estadísticas, hasta noviembre de 2020, la población de China de 60 años o más alcanzó los 264 millones, lo que representa aproximadamente el 18% de la población total. Al mismo tiempo, la esperanza de vida media de los residentes chinos pasó de 77,93 años en 2020 a 78,2 años en 2021. Y la tendencia al crecimiento de la población longeva se hace cada vez más evidente. Las personas mayores de 80 años o más están aumentando a una tasa del 5% anual. Algunos expertos pronostican que hacia 2035 la sociedad china entrará en una etapa de superenvejecimiento, es decir, la proporción de la población mayor de 60 años superará el 30%. Y para el año 2050 se espera que la población de mayor edad de China alcance un pico de 487 millones de personas, es decir, una de cada 3 personas será una persona mayor en promedio. Profesora Zhao, como se menciona en el video, China ha entrado en una etapa de envejecimiento moderado de su sociedad. Además, entre los países en desarrollo, China es una sociedad que envejece de forma especial. Algunos académicos han resumido esta particularidad como los 4 factores súper: escala súper grande, velocidad súper rápida, periodo súper temprano y estructura súper estable. A su juicio, ¿qué impacto tendrá una sociedad envejecida para el desarrollo social y económico? Pues en algunas prensas el súper rápido envejecimiento en China ha sido descrito como una bomba de relojería demográfica. Sostienen que la amenaza proviene de menos población y más envejecida. Bueno, el envejecimiento de China es un fenómeno que ha afectado a la estructura de la familia y al mismo tiempo para el gobierno ha sido motivo de una serie de preocupaciones por sus consecuencias a futuro, de que van desde lo social y lo económico a lo familiar y a lo psicológico e individual. Sin duda que requieren sin duda que la economía sufrirá, ya que habrá menos personas trabajando y más personas que requieren manutención. La estructura de la edad laboral se cambia también. Las fuerzas laborales jóvenes van reduciendo, mientras las personas mayores aumentarán, ¿no? Al final, el llamado dividendo demográfico de China va a agotarse al final. Yo creo que el envejecimiento también tendrá negativos impactos en el consumo. Provocarán más caída de la tasa de inversión y, por último, pondrán más presiones a la financiación estatal. Y la dimensión social, yo creo que el modelo de familia china como consecuencia de la política de un solo hijo hace que las nuevas generaciones van a enfrentar una carga sumamente pesada en el cuidado de sus ancianos debido a los altos costos de dicha atención. Y ahora es muy frecuente también el fenómeno del nido vacío, o sea, personas mayores que viven solos o con su pareja. Es un fenómeno que ha alcanzado a 30% de los hogares urbanos, incluso la mitad en algunos casos. Y con el fin de hacer frente al estado actual de una sociedad que envejece, ¿qué medidas ha implementado el gobierno chino para ayudar al cuidado de sus ciudadanos mayores? China ha tomado disposiciones activas para neutralizar la influencia negativa del fenómeno y mantener un desarrollo socioeconómico sostenible. Por ejemplo, se ha establecido una red de seguridad social para las personas de la tercera edad. Para los ancianos, actualmente hay en total unas 50.000 instituciones de bienestar que proporcionan cuidado, ejercicio, actividades culturales. Y otra de las medidas es, además de un gran número de regulación locales para suministrar a los ancianos asistencia médica y bienestar general, se ha promulgado una ley sobre la protección de los intereses y derechos de los ancianos. Yo creo que en el futuro se promoverá la reforma del sistema de seguros de vejez y se considerará la pensión de jubilación de manera nacional y unitaria. Además, se desarrollarán instituciones de servicio para los ancianos de manera coordinada con el fin de agregar 4 millones de camas a la actual disponibilidad hospitalaria. Y las instituciones de sanidad de nivel básico prestarán servicios a todos los ancianos mayores de 65 años. Se fortalecerán la cuestión del bienestar social de la tercera edad y se instaurarán comités a cargo de la labor de servicio para ancianos en todo el país. De tales modos, el país dispondrá de las condiciones idóneas para que las personas de la tercera edad queden incluidas en el desarrollo social, orientándoles a incorporarse a las actividades sociales. Si bien existen ciertas particularidades del envejecimiento de la sociedad en China, podemos extraer algunas secciones de los países con un envejecimiento más avanzado. Sabemos que desde hace mucho tiempo algunos países o ciudades han ocupado el envejecimiento en su planificación y construcción urbana. Y en este aspecto yo creo que vale la pena aprender algunas de sus experiencias y prácticas avanzadas. Por ejemplo, Japón, Singapur y Inglaterra son muy buenos ejemplos en la construcción de ciudades para los ancianos y servicios públicos, medios de ambiente, facilidades urbanas, infraestructuras. En total son diseños inclusivos. Si la creciente población de personas mayores es una tendencia global y es responsabilidad de todos crear un entorno favorable para ellos. Pues muchas gracias a nuestra invitada Zhao Ting por su análisis. Ha sido un placer. Muchas gracias. Ha sido un placer. Y así concluimos esta edición de Diálogo. Gracias por su compañía y hasta la próxima.